Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con estas mesas de comunión. Esta mesa a mí me súper, súper encantó porque, no sé por qué, pero me gustó mucho esta mesa. Y mis mesas favoritas de las comuniones fueron esta y la de marinero. Me gustaron muchísimo porque, no sé, el azul con todas las lucecitas, el espacio en donde estaba era un espacio muy grande, muy bonito. Así que a mí me encantó esta mesa. Y lo que haré será irles mostrando poco a poco toda la mesa e irles explicando lo que agregué. No grabé el paso a paso porque había mucha gente en el momento cuando la armé y era imposible grabar. De hecho, grabé alguna parte, pero luego eso era, no se podía ver, así que nada, decidí compartírselas de esta manera porque sé que también les da muchísimas ideas. Si tienen alguna pregunta o algo que quieran saber cómo hacerlo, o si muchas de ustedes me piden algo, pues yo lo haré, porque saben que siempre es así. Si me lo piden mucho, solo tienen que escribirlo en la parte de abajo y yo me encargaré de explicárselos, o si no, de hacer un vídeo explicándoles eso de que me están preguntando. Vamos a empezar. Lo primero que he hecho, pues, son las piruletas de Oreo, que saben que las he hecho en otras mesas. Es simplemente una Oreo y con un palito lo que hago es pincharla y ya está. La agrego en una especie de anime o corcho blanco o tergopor y lo forro con cartulina corrugada o ondulada y queda así de esta manera y me gusta mucho. También esta escalerita la uso mucho en mis mesas dulces, solo la he hecho una vez para la mesa de Pocoyo y he enseñado a hacer el paso a paso cómo se hace esta escalerita de tergopor, anime o goma o corcho blanco. Y si no la han visto, se los invito a ver porque está muy bien el paso a paso y la verdad que yo la reciclo muchísimo. Yo me la llevo a casa, la limpio, la reciclo un poco y la vuelvo a utilizar. Igual que las tartas falsas, también las reutilizo mucho porque no me gusta gastar tanto papel o tirar tantas cosas. Yo intento volver a decorarlas para que sirvan para todas las mesas y así voy. Las agüitas, que para mí son imprescindibles. Me ha encantado este efecto con el pompón. El pompón lo he comprado en AliExpress y es súper facilito de hacer con un mensaje muy muy lindo. Las magdalenas, que siempre las agrego en mis mesas dulces, y les coloco un printable pinchadito para que les dé muchísimo más vida a estas magdalenas. Mi estructura de donuts, que también saben que me encanta, y mi estructura de patatas, que esto lo hice con una base de cartón y he colocado mucho acolchado y luego lo he forrado con tela. Le he agregado unas pincitas de madera y simplemente allí es que agrego los conitos y les agrego pues palomitas, patatas o lo que ustedes quieran. Mis bolsitas de tela, que no pueden faltar. Las piruletas o las chupachú o las chupetas, que son forraditas con una servilleta. He hecho una especie de capuchón y luego una cintita. Es muy facilito de hacer. Si quieren que se los muestre, solo tienen que comentármelo abajo. Y más circulitos con un palito, que me encanta pincharlo dentro de los chuches. A esta mesita le quise colocar unas bolsitas de té, que lo hice en la mesa de comunión de Susana, en la mesa rosa que tengo, que también les compartí cómo hacerla. Y quise agregar unas bolsitas de té decoradas porque los printables que utilizo son de la mesa de los printables de Todo Bonito. Saben que me encanta esa página, es una diseñadora argentina que hace estos printables y a mí me encanta comprárselos porque la verdad que hace cosas preciosas y merece la pena porque los printables están de muy buena calidad y además son bonitos, preciosos, y va a quedar muchísimo más bonita la mesa, así que yo se los recomiendo y les recomiendo mucho esta página. Estas orejones o palmeritas, que son envueltas en chocolate o cubiertas de chocolate, las compro, y estas galletitas sí que las hago yo, las hace mi marido y luego yo las decoro, y le he puesto la A, que es de Alejandro, porque este chico se llama Alejandro. Las cajitas, que saben que me encantan, y estas cajitas se las he enseñado a hacer en mi Instagram, se los he dicho anteriormente. Y para la parte de arriba he agregado dos tablitas elevadas en donde he colocado una tartita de chocolate y luego he colocado algunos chuches, algunos caramelitos y muchísimas cajitas.
que yo creo que las cajitas son los protagonistas en mis mesas. Estos de aquí, estos son unas especies de, bueno, yo le digo ventiladores, pero no son ventiladores, son, ahora se me olvidó el nombre de cómo se llaman, pero son súper bonitos y sencillísimos de hacer. Creo que les grabé vídeo de esto porque era muy sencillo y muy resultón, porque estos de aquí también los agregué en la parte de atrás de la silla de la mesa de los niños. En las cajitas donde van las palomitas, que son las de los Corpot, he puesto la palabra Alejandro. Y la verdad que se ve súper, súper bonito. Fue una idea que se me ocurrió y me gustó bastante el resultado. Estos angelitos o estos muñequitos 3D son súper bonitos y vienen ya para imprimir y hacer en la página de Todo Bonito. Tú compras el kit y el kit te viene con los circulitos, alguna cajita, el angelito. Y luego he hecho estas cajitas circulares como para colocarlos en la casita. Estas las he hecho yo con unos vasitos de plástico. Bolsitas de tela, que saben que me encantan. Y mi banner de tela, que también lo he hecho para todas las comuniones. Hice banners de tela a los cuales le cosí el banner printable o el imprimible. Y se lo cosí con la máquina de coser. Las galletitas con la bicicleta decorativa en la parte de adelante, más las bolsitas. La verdad que esa parte era la parte de la mesa favorita para mí. Estas galletitas se verán súper, súper provocativas. Alguien por ahí se comió unas cuantas antes de entregar la mesa, porque estaban súper ricas y además que se veían súper provocativas ahí colocadas. K-Pop, que no pueden faltar, galletitas y las cajitas. Saben que yo siempre les agrego nubes, chuches o lo que quieran colocarle. Realmente aquí no hay ningún tipo de reglas. Pueden colocar lo que ustedes quieran dentro de las cajitas. Esta era mi parte favorita de la mesa, me encantó. Los K-Pop, así como con una especie de cobertura de glass o de azúcar glass encima, se veía súper linda. Y a la mesa le agregué directamente el libro de firmas, no lo puse aparte porque me sobraba un espacio en la mesa y la verdad que se veía bastante bien allí. Y la gente lo que hacía era pues simplemente comer y luego dejar un mensaje. El carrito de chuches o la tiendecita de chuches que hice yo misma, se los dije más o menos como lo hice. Es una caja en la parte de abajo, le agregué cuatro maderas que iban hacia arriba, las pegué bastante bien y luego lo que hice fue colocar dos baldas o dos cartones así un poco inclinados y coloqué una tabla en el centro para que no se cayeran las cosas. Muy sencillo de hacer y lo hice en un momento. Si quieren se los puedo enseñar a hacer en uno más pequeñito, en una versión pequeñita. Y el libro de firmas, que este libro de firmas creo que sí se los he grabado y por ahí tengo los vídeos que tengo que editar, no lo sé, no estoy segura, lo miraré y si es así pues se los compartiré seguro. Ya para la temporada del 2018 les compartiré varios álbumes de comunión, tanto de niño como de niña, porque tengo un montón de esta temporada, así que se los iré compartiendo. La primera parte, saben que a mí me gusta muchísimo hacerla un poco más elaborada, con estructuras para que la gente ponga fotos, para que la mamá ponga fotos. Y ya las demás, ya sí las hago menos, con menos estructuras, solo para que la gente escriba sus mensajes y detalles. Tampoco me gusta hacerlo todo de hojas blancas, es que no puedo, yo no soy así. Así que como ven, el libro de firmas va bastante decorado y yo lo hago así, hay bastante espacio para escribir porque coloco muchas hojas y yo prefiero que esté pues con muchos detalles. Por ejemplo, aquí le puse su banderola, sus mensajitos y la gente va escribiendo en el espacio que va quedando. Pudieron escribir todas las personas e incluso quedó espacio, así que por eso no importa. Me encanta agregar tabs, así como estos de aquí, y que la gente escriba en ellos. Yo pongo los tabs con rayitas
para que la gente también escriba allí y no solo tenga que escribir en la hoja. Me parece súper divertido. O coloquen una foto o lo que quieran. Aquí en la parte de atrás ya lo dejé todo para que colocaran una foto muy pequeñita en la parte de arriba y ya está. Con su bolsita de tela y el álbum quedó así. Le hice un brochecito de tela que se cierra como un clip, como los clips que se compran en mercería, y queda ideal. La mamá quería que toda la mesa fuera en azul y que tuviera pues un angelito y que fuera muy de comunión. En la pizarrita, que ya la he comprado en un bazar chino, simplemente con tizas de colores, coloco en lettering, pues déjame un mensaje o recuerdos o lo que ustedes quieran escribir en ella. Es una idea genial, lo de la pizarrita, porque la podemos borrar, reciclar y utilizar para muchas otras más. Para la parte de abajo he agregado mis dos banquitos, que ya se los he dicho antes cómo los hago, los dos banquitos con una tabla en el centro, y abajo he colocado muchas lámparas de papel para que se vea más bonito. Espero que les haya gustado esta mesita, a mí me encantó, también estaba muy feliz. Esta temporada de comuniones fue súper divertida porque a todo el mundo le encantaron los resultados y ese es mi mayor pago, mi mayor bendición, mi mayor regalo, es que les guste mi trabajo porque lo hago con todo el amor y todo el cariño posible.